más de profesiones. ¿Y qué quieres ser de mayor? Mecánica. ¿Cómo que mecánica? ¿Mecánica? No puede ser, eso no es para ti. ¿Pero por qué? Porque la mecánica es para hombres. No. ¿Cómo vas a ser tú mecánica? ¿Quién te ha dicho eso? Una amiga, María. ¿María? ¿Esa no es negra? No puede ser. De verdad, es que siempre igual. Siempre nos meten cosas más raras en la cabeza. De un motor que transforma el CO2 en oxígeno y acumula residuos de agua. Es decir, la fotosíntesis de las plantas es químicamente, ¿sabe? Químicamente. Eso ha sido un trabajo elaborado durante muchísimos años. Entonces ahora que estoy un poco por Valencia, por estas zonas, y la Academia de Nueva me ha invitado para que presentara mi proyecto y mi trabajo. Y es un placer haber venido, chicos y chicas. Gracias. ¡Qué alegría, hombre! ¡De verdad! ¿Qué? ¡Qué bien nuestra hija! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo sin verla? A ver qué nos cuenta de la ciencia esa y el agua. ¿Qué hace ahora? Papá, mamá, ya estamos aquí. ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, qué alegría, mis nietos! ¡Qué bonito que eres! ¿Me habéis visto? ¿Me habéis visto en la tele que he salido todos los días? Lo mío me ha costado, ¿eh? Pero gracias a vuestro esfuerzo, padre. Os estoy muy agradecida. Así tenía que ser. Os traigo otra sorpresa. He venido acompañada. ¿Os acordáis de María? María. Mi amiga, esa amiga que ha estado todos estos años a mi lado apoyándome. Otra vez esa historia. La negra. ¿Qué historia, papá? Pero ¿qué negra? Quiero entrar en su momento. Evoluciona. María, entra. ¿Qué me estás contando? Es mi pareja. Mamá, no hagas historias, si no vas a tener un infarto. Además, mira, he mandado a hacer un estudio genético y os vais a sorprender. ¿Qué es eso? Uy, ya está aquí la doctora, voy a abrirle. Bien. Pasa, doctora, encantada. Son mis padres. Encantada, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, el estudio que hemos hecho es un estudio genético basado en la ADN de toda la familia y es un estudio que los resultados son totalmente concluyentes. Bueno. Y lo que ha salido es que hay una desviación de varias loci e indican que ustedes tienen rasgos que provienen de África. ¿Cómo es eso? Nada. Eso no puede ser. Y de generaciones llevamos aquí. No. Tienen un 60% de rasgos españoles, pero el resto son rasgos extranjeros, hasta un 20% de rasgos africanos. Tengan ustedes en cuenta que durante muchísimos años, durante cientos de años, el mundo árabe estuvo aquí, en la península. A ver, que todos somos iguales. A ver si os entra en la cabeza. Pues tiene sentido. Vale, creo que deberíamos de... ¿Cambiar? ¿Crees? No, es que es así, todos somos iguales, madre. Lo siento mucho, hija. Vale, de verdad, tranquilos. Ya está, ya está. Lo pensaré.